fin, adiós, para todos. Adiós, Kevin. Sí que obviamente no se parece para nada al edificio preexistente. Las medidas orientadas por su aforo energético que ten y digamos el diseño constructivo que como vedes, pues la zona de abajo son los talleres, en esta zona de arriba pues son las aulas y los espacios digamos de aprendizaje que como vedes, pues son muy amplios, muy abiertos, muy acristalados y responde pues a los criterios do plan de nova arquitectura pedagógica que hoxe mesmo pois, se publica no Diario Oficial de Galicia e que vai fixar en certa medida pois, a metodoloxía constructiva tanto dos novos centros como das reformas que se pagan nos centros xa existentes, non? Tendón que entran tres con una empresa X y un centro productivo para desarrollar.